Y bienvenidos a este programa que precisamente se estrena esta noche. ¡Vaya, qué casualidad! Armas de seducción. Y es un programa para todos los públicos y lo que yo sé que os estaréis preguntando en vuestra casa en este momento. Oye, bonita, ¿y de qué va el asunto? Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, pues es un programa fácil, un programa divertido, muy entretenido, donde no faltarán momentos de gran emoción. Así que esto va a ser Armas de Seducción y lo que os quiero contar, que es muy importante, es que aquí vamos a tener tres chicos y tres chicas que han venido al plató a buscar la pareja ideal, lo que todos buscamos, ¿verdad? ¿Cómo nos hace falta? Un alma gemela, una media naranja, un medio plátano, un algo, porque es que si no... Bueno, hombre, para hablar así de fruta, que nos falta la mitad. Bueno, pues aquí los chicos no se van a enamorar y nosotros no vamos a formar parejas por el simple hecho de que se gusten, de que tengan una atracción física o de que se digan así dos tonterías al oído y ala, ya está. De eso, nada. Aquí vamos a buscar parejas que sean compatibles, que tengan compatibilidad de caracteres. Y entonces, además de la atracción física, pues tiene que haber muchas más cosas. Por ejemplo, van a conocer el entorno del compañero, van a saber dónde trabaja, el nivel económico, van a conocer también a la suegra, que es una figura muy, muy importante. Y también vamos a descubrir los defectos, porque si no, luego ya sabéis lo que pasa en casa. Que uno llega ahí con la novia y dice, ¡ay, qué guapa, ay, mujer! Pero después de dos días, oye, ¿no me ha dicho que tu hermana es una pedorre que está dora en el baño? Oye, ¿pero que no me ha dicho que tú tienes esta manía y que yo no sabía nada, vicioso? Entonces, para que no pase todo esto, esta noche vamos a conseguir descubrir y desnudar interiormente, nada más, a nuestros concursantes. Bueno, pues yo creo que ya he hablado demasiado sin que estén aquí ellos y eso no está bien, ¿eh? No es de buena educación y yo, como soy una chica muy educadita, y me han dicho que primero hay que presentar a las mujeres porque las mujeres van delante de todo y son las que mandan, ¿a que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, aquí hay menos hombres que mujeres, así que os conviene estar calladitos y buenecitos, ¿eh? A ver si nos vamos a enfadar y vamos a sacar las uñas. Bueno, pues os voy a presentar a la primera chica. Ella es una chica morenita, con una cara así bastante mona, que se ve que hace algo de gimnasio porque tiene musculillos, ¿eh? Oye, tiene unos gemelos increíbles. Y si tuviera que destacar algo de ella, pues ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que es muy buena persona, que es una chica pues bastante simpática y sobre todo que tiene muchísima ilusión por haber vuelto a España para presentar un programa. Señoras y señores, aquí está Natalia Estrada. No me lo voy a creer esto. Bueno, pues nada, es que no ha habido presupuesto para un presentador y entonces nada, estoy yo sola y me he tenido que presentar, ¿vale? Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, habéis estado genial, gracias de estos aplausos, pero ahora la verdad es que sin más preámbulos es hora de que presentemos a las chicas, que demos la bienvenida a Silvia, Amparo y Sandra. ¿Habéis venido aquí por cuestión de hombres? Sí. ¿Pero qué tendrán estos hombres? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? Si no tienen ni una virtud, son todo defectos, son todo... No. Bueno. Que aún bueno, se mire. Eso le hemos dicho aquí a priori, pero ahora tendréis ocasión de demostrar si de verdad sois buenos y hacéis todos los cariñitos y los caprichitos que nosotras queremos, ¿eh? Porque aquí, en este primer programa, son las mujeres las que mandan y las primeras que van a elegir. Entonces, ahora me gustaría que os presentarais como queráis. A ver. Bueno, pues yo soy Sandra, tengo 22 años y nada, vengo aquí a ver si mi situación sentimental cambia y consigo llevarme a un chico pues así conveniente para mí, ¿no? Que le volvemos con el lado y todo lo que tú quieras.
Vengo aquí dispuesta a todo. O sea que ya me voy a disponer. Ahora ya sé por qué no tienes novio, porque los asustas a todos. Y yo, sí, estoy dispuesta a todo, cógeme, mátame. Claro, es que tendrán un miedo, claro, los pobres. Se me van todos, se me escapan, claro. No sé qué hago, que nada, no me quedaba más remedio. Yo sé que venir hacen ellos, que se hacen la pipí, ¿no? Vamos, que tendrán un miedo con los dodotis todos cuando la vean. Huyen de mí, huyen, sí. Bueno, pues ahora, Amparo, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, yo me llamo Amparo, tengo 26 años y nada, vengo aquí a buscar al pedazo de tío impresionante que voy a encontrar, porque lo tengo clarísimo, o sea, es algo que lo tengo clarísimo. A ver, ¿dónde está? No sé. Y a llevarme el mejor viaje y el pedazo Caribe este que me voy a llevar yo, que vamos a ir al Caribe Miss 2000 y 3000. Muy bien, o sea, que vienes aquí en plan de para moverte, para bailar. Ah, ¿te gusta? Sí, bailar y me encanta, bailar toda la noche, sol. ¡Guau! Vaya, animados que están, bueno. Qué majos. No, luego bailamos todos encima de los sillones aquí del corazón. Donde sea. Vamos a ver, otra chica, una rubia. Tengo 22 años y vengo a quitarle a ella el moreno de ojos verdes increíble que está diciendo que se va a ir al Caribe y perdona, bonita, el moreno es para mí. ¡Bueno! Señores, aquí ya hay una guerra y todavía no hemos empezado. Ay, 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 qué miedo me dais. Bueno, ya las ha arañado y todo. Mira, pobrecilla. Bueno, yo ya ni quiero mirar siquiera, además. Bueno, ¿ya? Pues nada, pues nosotros sabes lo que pasa, que hemos calentado, claro, es culpa mía, porque hemos calentado demasiado el horno y la verdad es que el pavo todavía está fuera. Así que vamos a llamarlos, porque nosotros no tenemos uno, sino tres pavos. ¿Los queréis conocer? Sí, ahora mismo. Pues el primero de ellos, Marciano. Bueno, ¿qué tal, Marciano? ¿Has llegado a la Tierra bien? ¿Todo bien? ¿La nave? ¿Has encontrado el aparcamiento? Maja, si me permites voy a hacer una pequeña apreciación. Lo que tú quieras, dime, en la Tierra... dime lo que te apetezca. Dime. ¡Apréciame! ¡Vamos! No, vamos a ver. A mí, desgraciadamente, yo creo que mi padre está un poco bebido cuando me puso el nombre de Marciano. Entonces, por suerte, todo el mundo me conoce por Manín. Mar, lo llevo aquí, ¿eh? Impreso. ¿Eh, chica? Bueno. Joder, qué chica, digo, mola, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues entonces, nada, te llamaremos como tú quieras, te llamaremos Manín. Sí. ¿Eh? ¿Vale? Bien, pues no estás solo, te gustan las chicas, míralas ahora que puedes aprovechar. Joder, bien. Me he dejado las gafas, sí. ¿Te has dejado las gafas? Sí, sí, la verdad es que sí, no están mal, ¿no? Y las que están detrás tampoco, ¿eh? Oye. Oye, vamos a ver. Por ti, no estás solo. ¡Rubén! ¡Aquí está! Oye, vaya éxito, ¿eh? Qué malos sois, ¿eh? Porque si te cuento lo que se reían cuando veían las fotos ahí que estaba desnudillo cuando eras pequeño. La verdad, yo no sé las fotos, vamos, que es que ha sido un pasote, porque yo no sabía ni que iban a salir esas fotos ni nada, me han puesto ahí las fotos que han querido, vamos. Que... Pues vaya, pues te han querido mal, sí, ¿eh? Ya, porque ya. Vamos, han puesto unas fotos. No me estoy dando cuenta. Bueno, vamos. Rubén, te veo muy serio, tienes la pinta así de ser un chico muy responsable y muy... Bueno, no. Yo creo que, bueno, es un chico normalito, más bien normalito, y que bueno, vengo a pasarlo bien y bueno, pues creo que bueno, que con estas tres preciosidades de chica yo creo que... ¡Ya! ¡Rápidamente! ¡Tiropos! Vamos a pasarlo bien todos, yo creo. ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Y aquí está Víctor!
Aznar. Pectorales. Muchas gracias. Vaya hombre, vaya hombre. ¿Y el camello que hemos visto en las fotos, dónde lo dejas? En casa, en casa. ¿El camello está en casa? Sí, sí. Ay, qué bien, así que te gustan los animales. No, en casa del dueño, supongo, yo. No sé. En su casa. Bueno, Víctor, vaya, vaya éxito que has tenido, ¿eh? Y luego dicen que lo del flechazo, lo del amor a primera vista no existe. Yo creo que estas están ya todas, vamos. No, no creo, no creo. Pasaditas por ti. No, no crees. No. Bueno, pues ya, miraos, ¿eh? Miraos bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya. Ya. Hala, una espontánea. Aquí, oye, ya que los ojos también están muy bien, mis niños, pobrecitos. ¿Eh? ¿Qué pasa con vosotros? Ay, ay, ay. Aquí para todos. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo que iba a pasar esto, que en los cruces de miradas, a mí ya me gusta esta ya le gusta al otro, pero le gusta el mismo que a la vecina. Bueno, es un problema. Bueno, estos chicos, aunque parezcan así bestias, porque eran tan monos de pequeño, y qué canallas cuando crecéis, la verdad es que... ¿Cómo se estropea uno cuando crece? Ay, ay, ay. Bueno, pues eran tan ricos y tan monos y ahora resulta que... Mi dinero me ha costado con la cirugía, ¿sabes? Que ¿ah, mi sí? Dinero, sí. Anda. Ha estado mogollón. Hombre, por fin, un hombre que confiesa. Hasta que me he dado así, lo voy a hacer. Por fin, se lo ha gastado bien, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Cirugía? Bueno, pues vamos a haceros hablar un poco, porque además de respirar, yo creo que hablan estos hombres, ¿eh? Y hablan muy bien y dicen cosas dulces en las orejitas de las chicas. Así que cuando queráis, podemos empezar con una pregunta para romper el hielo. Si hubiera hielo en este plato. Mi pregunta es para Víctor. Y cuando ves a una chica, en lo primero en lo que te fijas, ¿qué es? Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Difícil porque hay que responder con mucha sinceridad. ¿Con sinceridad? Sí, por favor. Bueno, pues te diría que en una chica me fijo en la forma de hablar, en si, sí, sí, en la forma si es de... inteligente. Sí. Pero estaría mintiendo, pero estaría mintiendo. Claro. Bueno. Estaría mintiendo. Pues no mientas, no mientas. No, la verdad es que lo primero que me fijo en una chica es la cara. Si es una chica... Hombre, siempre el físico es lo primero que te entra por los ojos. Claro, bueno, la tarjeta de visita, ¿no? Uh-huh. Porque es lo primero siempre es lo primero. Que puedes ver. Entonces, yo del físico en general, me fijo primero en la cara, siempre. Bueno, y lo segundo... y lo segundo, porque yo creo que el primero va rapidito. No, es verdad, de verdad. Me gusta ver si los rasgos de la cara, si tiene los ojos bonitos, si... Sobre todo, no, y no es mentira, el pelo. Seguro. El pelo. ¡El pelo! ¡El pelo es importantísimo! ¡Víctor! Yo, mira, y después todos de la cara te fijas ya en el culo, tan bonito, ¿no? Tiene. Ya, cuando acabamos con ya cuando el pelo, la cara acabamos con la cara, pues... Oye, pues la sí, hemos destrozado, o sea, acabamos con todo. No, 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 pues sí, pues la verdad es que me fijo en el culo, ¿por qué no? ¡Ay, ay, ay! ¿Culín o el culazo? La verdad es que soy muy exigente en el tema culo. Y... Parecía el presidente, yo soy muy exigente. Sí, muy exigente. Con... No, en el tema, vale. No tengo un... ¿Te gusta que esté atrás, vamos? Ahí está, mayormente. Puro para adelante, no. Sí. Mayormente. Sí, sí. Bueno, pues ya sabemos algo más de este chiquillo. Ahora cuando te levantes... ¡Tápate! Vamos con otra pregunta, Amparo. Vamos a ver, mi pregunta es para Rubén. Vamos a ver, cuando sales de marcha por ahí así en plan de ligoteo, ¿eres muy selectivo a la hora de elegir a las chicas o eres muy exigente?
hombre, si soy selectivo, tengo que ser exigente, ya, vamos. Pero que, ¿en el plan este de mucho atracción pura y dura o que te entre? Hombre, yo creo, Amparo, que todo el mundo es selectivo, ¿no? A la hora de... No, tú tienes que hablar por ti mismo. A los demás, yo te pregunto a ti. Sí, yo soy bastante selectivo, pero no me fijo solamente en el físico, hombre, por de momento que coge y te entra por los ojos. Ah. Y bueno, pero luego hablando con ella y como ella te hable y como esté, si es una chica que es simpática, pues mejor que mejor, ¿no? A lo mejor la tía está como un tren y resulta que abre la boca y te tira para atrás, ¿no? Pero bueno, más o menos intento fijarme mucho en cómo sea la chica, pues el conjunto, ¿no? Y sí, bueno, pues hombre, hasta donde puedo llegar, ¿no? Bueno, me te gusta. Has quedado satisfecha, ¿eh? Me gusta. Bueno. Suficiente. ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, perdón. Por ahora, perdón. Bueno, luego os preguntaremos. Claro, de momento. Oye, yo creo que me llaman. A ver, Silvia, que te vas a quedar atrás, porque aquí eres la última que responde y ya están todas eligiendo. Pues yo voy a preguntarle a Manin directamente, porque no te voy a dejar sin preguntas. Sí, hija, tu pregunta. Pues a ver, yo no voy a preguntarte por cuando estás fuera de aquí. Yo ya directamente... ¿Tú a qué has venido aquí? ¿Qué buscas aquí? ¿Un amor para toda la vida o un rollito? ¿Qué buscas? Yo quiero saber qué buscas aquí. ¿Cómo te mira, por Dios? ¡Ahí va, ahí va! Un pase de Joaquín Cortés con Avellán, que no, ¿eh? Espera, maja. Ay, ay, te lo juegas todo, ¿eh? En esa respuesta. Mira. Estoy esperando. Mira, en una ocasión yo conseguí llegar al corazón de una chica, pero no supe mantenerme dentro de él. Entonces, como consecuencia de lo mismo... No, es verdad. Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta, por lo menos por mi parte. Porque no lo sé. Es una pregunta que es demasiado larga. Me parece que ha tenido algún desengaño, ¿verdad? Últimamente o algo... ¿Un desengaño? Me ha dejado mi mujer hace 2 meses. Ahí va. Pues claro, tiene que estar... Tiene que estar un poquillo quemado. Entonces se ha quemado el pelo primero. Escucha, pero no pierdo la esperanza, ¿eh? De que vuelvo a encontrar otra. ¡Atención, eh! ¡Claro! ¡Que quede feliz! ¡Que quede feliz! Dicen que una mancha de mora con otra mora se quita. Eso es verdad. Por esa otra mora vengo yo. Bueno. Y a ver si, además, a pesar de mis amigos, me la puedo llevar al Caribe, tronco, sería la hostia. Bueno, cómo viene preparado, ¿eh? De verdad, sí, por ahí han dicho que pillé. Aunque, y hija mía, sí. Tú, vamos, podrías participar. No, oye, que yo también, ya ¿eh? Tengo todo lo que tengo que tener y no necesito concursar. Más. Ahora estoy de pie. Cuando me siente, entonces ya hablaremos, ¿vale? Oye, Natalia, pues no has tenido problema en ponerte al lado de Víctor, pero ninguno, No, ¿eh? Pero era para hacer una pequeñita comparación. Anda. Oye, que yo tampoco he tenido problema, ¿eh? Oye, no por nada, si quieres nos vamos y dejamos con ella, vamos, sí, no tengo ningún problema. No, de eso nada. Bueno, más o menos. No vamos a discutir porque ahora ha llegado un momento muy importante. Es el momento de decir qué chico le gustará a cada chica, a cada una de vosotras. ¿Estáis preparadas? Pues aquí llegan César y Raúl y mientras os ponen los cascos... A ver, venid aquí conmigo. Vamos a poner los casquitos. Seguido todavía hablar con ellos. Entonces vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a descansar un poquito, tomarnos así un algo, una agüita. Yo no sé qué me voy a tomar, me voy a coger un abanico y nos vemos enseguida. Si queréis participar, si queréis venir aquí al programa, ahora os decimos cómo tenéis que hacer. Sujetadme porque es que estoy muy mal. Ya lo veis, nos habíamos quedado en esta preguntilla. ¿Qué chico le gustará a cada chica? Bueno, pues los otros ya están sordos, los hemos insonorizado a todos para que no lo sepan, porque claro, si no, porque luego... Si no, ninguna mujer que estuviera en su sano juicio le diría a las colegas el que más le ha gustado y además, si no, los hombres luego ya se aburren. Si se lo dices así, muy clarito, todo desde el principio, luego no les gusta. Ya pierden el interés. ¿Verdad? ¿No? Que el juego de seducción se pierde. Claro que sí. Bueno, pues ahora entonces nos vamos a acercar, porque a lo mejor estos son muy pillines y saben leer también en los labios. Mejor, y se lo vas a decir solo al que público se queden atrás y a mí, ¿vale? Venga.
A ver, dinos. Lo digo ahí a cámara. Dinos, a ver, ¿qué chico te ha gustado más? Pues dinos, el qué, chico que más me ha gustado es... Bueno, es difícil, ¿no? Porque tampoco es que hayamos hablado mucho ni nada, ¿no? Pero así, la primera impresión, os lo voy a decir ya, es... ¿Por qué? Pues... Pues la verdad es que todavía no es que hayamos mantenido así una conversación muy, muy intensa, que digamos, ¿no? Pero bueno, que es muy atractivo, ¿no? Y oye, yo creo que podríamos hacer buena pareja, ¿no? La primera impresión también es la que cuenta, claro, yo creo, que sí, ¿no? Muy bien. Y oye, por la primera impresión, pues que me ha parecido que promete, ¿no? Víctor. Ah, es que no sabía que podía decirlo. Lo he dicho bajito por si... Pero claro, no me oyen, es imposible, ¿no? Bueno, pero, pues muchas gracias, que se enteren todos. Vale. Víctor para él. Muy bien. Gracias, ¿te puedes sentar, Sandra? Y aquí viene Amparo. Ay, ay, ay. Yo creo que van a gustar. Vamos por ello. A una de estas dos, esperemos. Aquí está Amparo. Y dínoslo. A ver, ¿cuál te ha gustado más de estos chicos? A mí me gusta, perdón, un segundito... Me gusta Manin, porque considero que le he oído solamente por la voz, lo que he sacado de la voz, y físicamente no es mi tipo, pero le he visto ese sentido romántico que acaba de soltar ahí, que nunca puede saber una persona y quién puede encontrar, y entonces es lo que quiero. Alguien romántico como él, aunque físicamente me guste otro. Bueno, pero me quieres consolar también, ¿no? Sí, pobrecito. Exactamente, pobrecito. Muy pobrecito. Bien, de acuerdo. Gracias, Amparo. A ti. Y ahora vamos a saber el que más le ha gustado a Silvia. Y aquí puedes coger el que ha quedado o puede estar enamorada así de flechazo de uno de los otros dos. A ver. Pues yo me quiero ir con Raúl o con César. ¡Anda! ¡Anda! ¡Que no es lista ella con los azafatos! Pues no, pues ya están ocupados. Bueno, pues dentro si y no, fuera del platón. Si no, todo el día ocupado. Si no, con Víctor me iría. Vaya, pues lo dice con una tristeza, digo, con porque con un poco más de alegría que... Es que eso fija un desentí, guapa, y contra ti sí que yo no tengo nada que no hacer. No te preocupes, que yo ya soy una maruja y ya estoy arregladita, no tengo ningún problema, contra mí no tienes que competir. Así que, relajada, ¿vale? Vale. Venga, pues ya está. ¿Quién ha dicho? ¿Queréis que lo vuelva a decir, ¿eh? Venga, dilo fuerte y claro para... Víctor. Es un secreto entre vosotros y yo. ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ellos no saben nada de nada! ¡Ay, si supieran lo que aquí ha pasado! Bueno, pues ahora vamos ya con el concurso, porque ya sabéis que esto está hecho así, en esta manera, ¿no? Primero os veis, os conocéis, pero luego hay que demostrar y sobre todo hay que ganar puntos para ver cuál será la chica ideal y una vez que luego hayáis escogido, pues ya veremos si la pareja es perfectamente compatible o no. Porque aquí no se viene solo a ligar así, ¿eh? Con los ojillos. Aquí hay que hablar y hay que demostrar. Así que vamos a empezar con... ¿Cómo empiezan todas las relaciones? ¿Cómo empiezan? ¿Eh? ¿Cómo empiezan? Cuando la gente empieza a murmurar y decir, ¡ay, mira! Me parece que Pepi y José Mari se aman y están juntos. El otro dice, sí, ¿por qué te parece? No, porque mira dónde tiene la lengua él, la otra. Pues claro, es que ya en ese momento, en el momento del primer beso, nos damos cuenta de que dos están... enrolladitos. Bueno, pues aquí es lo que va a pasar, que vais a tener que dar el primer beso a tres chicas, además, ¿eh? Bueno, vaya cómo se van a poner estos hombres. Todo subiendo ya, ¿eh? Y tendremos que, claro, taparos los ojos para que sea vuestro corazón a juzgar y no la mirada, ¿vale? Entonces, por favor, César y Raúl, vamos a poner las gafas de sol. Chicas, bueno, de sol, estas son de piscina, y se va a venir aquí conmigo, a ver, ayúdala, César, porque si no se va a caer, que tenemos escalones, tenemos un montón de cosas por el suelo. Bueno, pues ella es la primera, Sandra se va a someter a la prueba del beso, con mucho gusto además. Y el primer chico puede acercarse para besarla. Aquí viene el sastrecillo valiente. A ver, ponte un poquito más aquí para dejarle espacio, porque ellos pueden besar donde quieran y donde les dejen, por supuesto, ¿eh? A ver si te va a rear una bofetada la niña que tiene mucho carácter. Vamos. Cuidadín. Venga, ¿eh? Venga. Venga. A ver, ven por aquí. Donde quieras.
normalito. El conde Drácula a tu lado es un principiante, porque no, no tiene ni idea, ¿eh? Tú has besado en la yugular y eso está muy bien. Vamos, otro beso. Otro besito por aquí. A ver, a ver, a ver. Sí. No habléis, ¿eh? Que no se escape nada. A ver, que no se os vaya a escapar un mugido o un relincho o algo de esto. Bueno, el público quiere un piquito, pero tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Todavía nos queda un galán, así que vamos, vamos allá. ¡Ay, ay, ay! Oye, no gritéis cosas que si no ella se va a enterar de quién es. A ver, ¿eh? ¡Atención! Este ya ha merendado, ya ha cenado, está completamente despachado. Bueno, madre mía. Pues nada, siéntate. Venga. Para que te recuperes, quita las gafitas y antes nos vas a decir qué beso. Madre beso, mía. Qué achuchón, porque la verdad es que se han pasado. ¿Te ha gustado más? Ay, pues. Tranquilita. Nada, tenido, han sido muy diferentes, ¿no? Sí. He notado sí. completamente, pues eso, el de aquí ha sido como muy, muy light, ¿no? Muy inocentón, ¿no? no sé, yo creo que puede ser de Rubén. No nos tienes que decir de quién es. Ah, vale. El beso que te ha gustado el más. Que más me solo ha el primero, el segundo, el tercero. El tercero. El tercero. Y con fuerza, ¿no? Pero a la vez muy, muy sensual, ¿no? Entonces me ha gustado por eso, ha sido decidido, sí. Pero a la nos vez. Nos ha soltado todo este rollo del padre, de no sé qué tierno y tal, pero luego... Pero la verdad, claro, lo que más me gusta a mí es... Oye, que, es eso. Que me den pues aquí tenemos un punto que se ha subido al marcador para... Chicos, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, no vamos a ver nada porque Amparo tiene los ojos tapados, pero vamos a sentir en la piel el calor de los labios de tres hombres otra vez. Me quedo con él. ¿Te quedas con quién? Con este chico que me ha cogido la cintura, no sé, me gusta mucho. Ya, que esos que son más listos. A ver, empezamos con un besito por ahí. Un poco de imaginación, ¿eh? Vamos al... Bueno, que la ponga, ¿qué dice? No, ¿eh? Ahí va. Bueno, ¡qué bonito! Claro. Con mucha cautela, no, este hombre no se ha querido desmarcar demasiado. Bueno, me gusta. Ahora tenemos otro hombre que va a besar aquí como está mandado. Mírale a él. Se calienta y todo para... Mira, parece que va a boxear. ¿Te puedo tocar, no? Ay, no. Te está mirando de pies a cabeza. A ver lo que ha pasado. Vamos a ver. Ay, bueno. Muy bien. Lo he visto todo. Ha sido un buen besazo. El amorrito. Muy bien. Que aproveche, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está el patio, por Dios? Uy. Bueno, vamos allá con el último hombre. Uy. A ver cómo sorprende. ¡Oh! ¡Qué cisno! ¿Verdad? Muy bonito. Bueno, ya te puedes quitar
Las gafas, porque la piscina ahora está muy fría y no vamos a bañarnos. Así que nos tienes que decir qué beso te ha gustado más de los tres. Bueno, el primero, el segundo, el tercero, ¿te acuerdas de ellos? Sí, perfectamente, claro, perfectamente, por Dios, por Dios. Vamos a ver, el primero que me ha gustado más, aunque los tres tengo que decir que han sido increíbles. El segundo, bastante... Qué mal acostumbrada estás. Vamos a ver, primero, más o menos bien. Segundo, bastante bueno. Y tercero, me ha encantado. Así que el tercero. ¡La manita! Sí, el tercero. Ay, bueno, pues este hombre ya tiene otro punto. Aquí está, qué suerte, qué bien se ha portado. Y nos queda otra chica más. Ahí está. El puntillo para él, qué suerte. Dime, bueno, pero se lo está currando mucho, ¿eh? Bueno, pues aquí ya está Silvia. Preparada, preparadísima, con unas ganas, una cara así de, de matadora, de comedora de hombres, sí lo eres. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, pues lo dejamos, muy bien. Oye, alguno de los tres puede comprobarlo algún día, ¿no? Bueno, pues ahora lo van a comprobar, vamos a ver dónde te dejas besar por ellos. Y vamos a empezar con uno de ellos, un machito de estos ibéricos que tenemos. A ver, ¿qué va a pasar por aquí? ¡Chupetón casi, mujer! Bueno, pues vamos ahora con el segundo macho ibérico. ¿Vale? Oye, no mujas, ni rebuznes, ni nada, ¿eh? Porque si no, igual se da cuenta de quién eres por tu voz. Venga, por ahí alrededor, como una mosca cuando se tiene que posar sobre la miel. Está fatal, pues todavía te queda uno. ¿Lo vas a poder resistir? No sé yo si no me tiraré luego contra ahí, contra los tres, así como has hecho tú antes con los dos. Ah, mírala, ella toma ejemplo de lo que yo hago. No, pues tú hay quietecita que tienes que concursar. Vamos. ¿A ti no te ha ido tan mal? A ver, allá vamos con otro. Tranquila, ya se me estaba desmelenando, ya quería quitar las gafas, la camiseta, el pantalón. No, tranquilita, porque ahora sí las puedes quitar, que ya están todos en su sitio. Limpiaros, por favor, que tenéis todas las marcas del pintalabios de las mujeres. Yo sé de quién ha sido cada uno, ¿eh? Bueno, mírala ella, qué lista, qué inteligente. ¿Cuál te ha gustado más de los el tres? El segundo, es menos... Es que yo no soy tan lanzada. Bueno, pues ¿quién lo diría? Pues yo hubiera... Hombre, es que yo... imaginado otra cosa. Bueno, pues el segundo beso... ¿De quién ha sido el segundo besito? Que le vamos a dar un punto. Aquí está. ¿Quién ha sido? ¡Ha sido Rubén! ¡Claro! Bueno, Silvia. Ya hemos visto cómo ha ido la situación en la prueba del beso. A ver, y ahora me gustaría saber... ¿cómo os gustan los besos? Porque ella decía antes que así un achuchón de repente no es lo que más te gusta. Sí, pero no en público. ¡Ah! A ella no le gusta aquí delante de todos. Claro, la próxima vez que nos veamos a publicidad, que venga y me diga, ven, y yo me voy con él. Pero qué loco, bueno. ¿Y a vosotras qué os ha parecido aquí el besito de estos chicos? Bueno, personalmente el mío me ha encantado. O sea, a mí me ha encantado. ¿Te gustan los besos tiernos? ¿De padre? Me gustan tiernos, me gustan sensuales, pero depende de la ocasión, claro. Claro, es que hay un beso. Muy bien. A mí me ha gustado mucho el mío, sí.
Sí. Ni muy light ni muy fuerte tampoco, ¿no? Ahí en un punto bueno, medio. Lo importante es que las mujeres estemos satisfechas, estemos contentas, pero si estos hombres tan, tan cariñosos y tan. ¿Cómo los podemos llamar? ¿Cómo los podemos llamar? Rufianes. No lo sé. Nos quisieran dar algo más, nosotras podemos aceptar sin muchos problemas un collar de perlas, un anillo de diamantes. Por supuestísimo, vamos. Una cosita así, ¿verdad? Porque, claro, ¿para qué lo vamos a negar? Las mujeres nos gustan los regalos y ellos, pues, han traído regalos para vosotras. Han traído regalos con una dedicatoria escrita con su puño y esperemos con buena letra, ¿eh? Porque si no, no voy a entender nada. Bueno, pues entonces, ¡que entren los regalos! ¡Aquí están! ¡Gracias! Gracias por este regalo. La producción ha sido muy generosa. Yo, la verdad es que no lo necesitaba, Natalia, pero lo bueno, favor, lo puedo colgar por algún lado, no sé dónde. Bueno, ay, ay, ay. Venga, vete a la caseta del perrito que luego ya vengo yo. Ay, 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 qué hombres, es que desde luego me dan unos calores aquí. Vaya, vaya bien que me tratan en España, ¿eh? ¿Habéis visto? Desde luego. Yo aquí con dos, hombre. Oye, yo me voy a ir también, ¿eh? A ver si me tratan a mí igual de bien. Bueno, pues ya están. Tres cajas, una naranjita amarilla, no sé cómo decirlo, otra marroncita y otra rosita. ¿Cuál abrimos primero? Son los regalos de estos caballeros, ¿eh? Sí, sí. La rosa, ¿no? ¿Cuál? Yo diría que la amarilla. La amarilla. Pues la amarilla. ¿Abrimos esta que es la más grande? Venga, pues vamos sí, a abrir esta. Uy, qué romántico. ¡Un libro! Sí, un libro sí, de sí. Paulo Coelho, que es el alquimista. Sí, qué bien, a mí tienes que pagar por la publicidad, ¿eh?, del libro. Bueno, es romántico porque es un libro que habla de los sueños y el destino, una novela. Y luego aquí tenemos también... ¡Oh! Una rosa amarilla de Alejandría. ¿Eh? Lo he dicho bien. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que dice la tarjetita que acompaña a este libro y a esta rosa tan maravillosa. Dice así. El verdadero valor de una cosa no está en sí misma, sino en lo que representa. El libro representa la sabiduría y la flor representa la belleza. Y cuando miro ambas, cierro los ojos por un instante y te veo junto a mí. Ha sido bien. Como los de antes, que ya no hay caballeros, pues sí, todavía quedan. Ese es suyo, fijo. Bueno, vamos a abrir otro de estos paquetitos. Va a ser de él. Va a ser tuyo, que tanto. ¿Qué abrimos por aquí? El rosa mismo. Sí, el rosa. Venga, el rosa. He dicho yo el rosa. Muy bonito. Vale, vale, por favor, perdón. Bueno. ¡Hala! ¡Muy! 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 ¡Muy sexy, eh! Bueno, tres tangas. Tres. Esto algo querrá decir, yo no sé el qué, querrá decir que su madre tiene una tienda de lencería o no lo sé. Bueno, se ha traído esto. Y la tarjetita que se las trae dice, no resisto a la tentación de imaginarte con esta prenda tan sutil y sensual. Quiero ofrecerte este regalo para ver mi sueño hecho realidad. Será una pesadilla, ¿eh? Porque, vamos, contemplar tu cuerpo en una playa de arena blanca y agua transparente. Seguro que estarás muy, muy, muy sexy. Bueno, 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 bueno. Yo no sé si esto es una alusión a otra cosa, que el hombre no sabe elegir. Y entonces dije, bueno, pues en vez de uno voy a llevarme tres, a ver qué pasa. Uno para cada una, ¿no pienses? Claro, claro, claro. Eso es lo que me temo. Bueno, pues queda el último... Yo no lo sé, pero ¿dónde habéis hecho el casting? ¿En una cuadra? Aquí están todos... Son todos cabras. Son todos unas bestias. ¡Unos animales! Pero qué vergüenza. Pero qué vergüenza. Si me lo hubieran dicho antes... Vamos, es que tú... Mira, mira lo que regalan. ¡Un bote de nata! ¡Sí!
Bueno, lo siento, os he llamado cabras a las tres. Hay solo uno que está un poco, ¿eh? Está solo uno que está un poco chifladillo, porque vamos, un bote de nata. Y ahora además cuando lo vean los otros dicen, oye, pues vaya éxito con un bote de nata. A mi mujer para el próximo cumpleaños, en vez de regalarle ahí el anillo, le regalo... Voy a la lechería y compro tres y voy a quedar fenomenal. Es que vaya cosas. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho este caballero, con mucha imaginación. Este regalo es para la mujer de mis sueños, que estoy convencido encontraré hoy aquí. La mujer de mis sueños ha de ser divertida, sexy, juguetona... Casi nada, ¿eh? Vamos, capaz de hacerme vivir noches de amor salvaje y pasión desenfrenada. No, se lo decía yo. Se lo decía yo, que es una bestia. Y no se ha acabado aquí, ¿eh? No se ha acabado. Y para entrenarnos, traigo como ofrenda este bote de nata muy inocente que puede resultar a la vez dulce y picante. ¡Bueno, bueno! ¡Qué poderío, qué poderío! Muy bien. Pues aquí están los regalos y ahora tenemos que saber el regalo que os gusta más, chicas. A ver, ¿a ti? ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado, que te ha parecido más original o lo que quieras? Son muy diferentes todos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es un poco difícil. Te voy a poner esto aquí para que te acuerdes. Cada uno es para, pues eso. Para una cosa diferente. Los tangas y la nata puede estar así un poco más relacionado, ¿no? El libro y la rosa, muy bonito, pero muy romántico, ¿no? Pero yo prefiero algo más. Algo más concreto. Sí. Yo quiero algo más, ¿no? Entre la nata y el tanga yo me quedo, pues. No sé, tienes que decidir. Hombre, es que sí. Tangas, bueno, me los puedo comprar yo y no hay problema. Claro, ¿no? La nata es cosa de dos, ¿no? Como no tengo una pareja conmigo, no hago nada con la nata, pues... Bueno, puedes hacer pasteles, mujer, tampoco tiene que ser. No hace nada ella con la nata. Venga, me quedo con la nata. Te quedas con la nata y fenomenal. Vale, pues no vamos a decir quién ha traído el regalito porque todavía tienen que escoger otras dos chicas. Pues la nata para ti. Muy bien. Y ahora, Amparo, ¿puedo elegir yo? ¿Qué escoges? Claro que sí. Pues se me dan los ojos así, derecho, al libro y a la rosa. ¡Una mujer muy romántica! Es que me ha encantado. Menos mal, claro, un libro y una flor. Y además de un libro se pueden sacar muchísimos trucos para enamorar a tu pareja, ¿no? Sobre todo de una novela así de romántica. Muy bien, pues a ti te ha gustado esta cosilla. Y vamos a saber lo que le ha gustado a Silvia. Yo la nata opino como tú, que es para dos, por eso si salgo de aquí con él, por claro. 175 pesetas me compro la nata. El libro es muy interesante, pero ya me lo he leído, La rosa amarilla es de la amistad. Sí. Está muy bien. Yo creía que el amarillo era de celos, ¿no? No, es de la amistad. Es de la amistad, muy bien. Pero, y el libro está muy bien, realmente, pero realmente yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con los tangas. ¡Ay, ay, ay! Pero ¿cómo se lo va a poner? Va a hacer como Superman, que se pone los calzoncillos encima del pantalón, que es tonto. Bueno, que yo no estoy concursando. A ver, portaos bien. Oye, ¿y no tienes la duda de que sean tres y no uno y que te haya preparado algún embolado? Es que sí tengo uno para... porque además son bikinis. Tengo uno para cada día que voy a la piscina. Ah, bueno. Lunes, miércoles y viernes. Ella le da una interpretación muy, muy romántica. Y el sábado y domingo me puedo entretener con la nata. De acuerdo. Mira, bueno, pues ahora tenemos que dar puntos a nuestros chicos, por lo tanto tenemos que saber a quién pertenecen estos regalos. A ver, la rosa y el libro, ¿de quién son? ¡De Manín! De Manín, que ha sido apreciado por Amparo, o sea que le ha gustado mucho esta vena tuya romántica. Y ahí tienes un punto. Mientras me pongo por aquí, voy a sacar los tres tangas y vamos a descubrir de quién eran. Uno, dos, tres... El pornográfico soy yo, sí. Perdóname, pero pornográfico si hubiera estado vacío, pero hombre, oye, ya, el tanguita ya, algo no, tapa, ¿no? Algo tapa. Poquito, pero vamos, algo... Muy bien, pues Rubén, para ti también un punto, porque también ha gustado tu regalo. Y ahora, la nata... Bueno, lo tienes que explicar, ¿eh? Aquí las mujeres queremos explicaciones de esto.
esto? Realmente tiene explicación. A mí es que me encanta la repostería. Sí, sí. Bueno, cuéntanos el de Caperucita Roja y el Lobo, que no lo que sabemos. Pasa que lo que no he dicho es qué tipo de repostería me gusta. Exactamente. Porque es que yo... ¿Nos vas a dar la receta? Sí, sí, sí. Venga. Resulta que es que yo tengo un problema. No, ya. Todo lo que hago, me lo como. Bueno. Entonces, pues, esa es la idea de la nata, ¿no? Con todo lo que utilizo nata, tarde o temprano termino comiéndomelo. Soy muy mal repostero. Bueno, bueno. Pues la verdad es que no debe dar un palo al agua, porque con lo delgadillo que está, se ve que no te has pegado ningún atracón de nata con ese físico. La verdad es que últimamente no. Por eso he traído un bote enterito por si... ¿A quién le gustaba la nata? ¿A quién le gustaba la nata? ¿A quién? ¿A ti? A mí, a mí. Venga, pues vamos a hacer una prueba. Que aquí mucho hablar, pero luego nada. Vamos, vamos. Vamos. A ver qué me hace, a ver qué me hace. A ver, pórtate bien. Discretito, discretito. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que yo no es que no quiera hacerlo, realmente, no lo haría, ¿no? Pero ahora... La repostería es un asunto demasiado íntimo como para hacerlo aquí en público. Es algo muy prueba, íntimo. Chico, no, hombre, pero una prueba, una pruebecita que además la nata es muy buena para la piel. Y la chica te lo va a agradecer. A petición, tú ya sabes lo que popular. Puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es que aquí no pega, hay mucha gente, ¿no? No, pero bueno, tampoco se va a pasar. Venga, venga, rapidito. Lo que deberías apartarte, no vaya a ser que me equivoque. No, ya, eche, ya, claro. Sí. No, no, sí, yo ya sé que sobro. Y te eche me voy, la nata me voy. Encima. A ver, vamos. Vamos, vamos. Retiro lo dicho porque la verdad es que yo había dicho antes que mucho bla 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 y poco ñaca ñaca y no. Has demostrado que eres un hombre legal. Víctor. Pues vamos a pasar a otra prueba muy importante, que es la prueba de los defectos, porque todos tenemos defectos y claro, nosotros hemos preguntado a los concursantes que nos dijeran, además de sus virtudes, que ya las hemos conocido, culinarias, ¿verdad? En el caso de Víctor, entre otras. Pues les hemos preguntado cuál era el mayor defecto que tenían y no nos han dicho nada, pero es que es lógico, porque uno no te va a decir, sí, oye, mira, es que yo me meto el dedo en la nariz y tal, y... uno no te lo dice. ¿No? Y hay otro que es peor todavía, que dice, me meto el dedo en la nariz y luego no lo puedo sacar. Pues no. Eso nadie nos lo va a contar. Y entonces, ¿a quién le hemos preguntado los defectos de estos tres pollitos? Pues a los mejores amigos. Y entonces ellos han dicho, nos han dicho de todo. Pero bueno, los que más resaltaban, los más importantes, los tenemos aquí. Vamos a ver el primer defecto de esta noche y nuestras chicas tendrán que decir a quién pertenece. Bueno, mi colega tiene un pequeño defecto. Y es que es un bocaza. Si tú quieres que él te guarde un secreto, no lo vas a conseguir. Porque tú le cuentas un secreto y automáticamente ya lo está contando a cualquiera que se encuentre. Por lo tanto, él, el tío más bocaza que yo conozco. Ahí va. Tenemos un bocazas entre estos tres chicos. ¿A ti quién te parece, Sandra, que es el bocazas? Que es un bocazas. No nos conoces mucho, pero yo creo que alguna pista nos la han dado, ¿eh? Desde el principio del programa hasta ahora. Un bocazas, no sé, quizás... ¿Quién te parece? Ay, no sé, es muy difícil, ¿eh? Difícil. Manín. Claro, con las boquitas de piñón que tienen todos, ninguno parece bocazas ahora, pero ya verás. Bocazas, no sé, es que Víctor parece así un...
Ya me ha puesto nerviosa con la nata. Venga, pues dinos un nombre. No, venga, así... Manin. Vaya. Como es el que más ha hablado desde el principio, ha contado eso de su mujer, que claro, la ha contado todo, pues, y tal. ¿No? Aquí las chicas dicen que Manin es un bocazas. Yo no me caigo bien a esa muchacha. No, sí que me caes bien. No, pero... Pues ahí lo tienes, al lado tuyo, soy un bocazas. Vamos allá con otro defecto, porque no se termina la clic, claro. Pues uno de los defectos de mi amigo es que cuando salimos por ahí de marcha y tal todos, pues se cree que baila muy bien, pero en realidad baila de culo. Y es el típico que empieza a hacer espavientos y él como no se ve, se cree que baila genial, pero que todos le vemos y queda súper ridículo. Y baila fatal. Lo malo es que él no lo reconoce y siempre se lo decimos y se cree que baila genial, pero bueno. Pues, ¿quién bailaba así de mal? Pobrecita esta chica, que a lo mejor tendrá unos callos en los pies si va a la discoteca con este hombre. A ver, Amparo. ¿Me tocó a mí? Sí, te toca, te toca. Vamos a ver quién tiene mejor pintilla de bailarín. No, bueno, tienes ya, que... Ya, pero para mí. Baila peor, vale. Creo que, no es por nada, pero puede ser Rubén. Pero es que Rubén. Yo es que no bailo mal. Yo, ah, bueno, claro, es que tú no dices nada. Bueno, pues yo... No, es mi amiga y yo lo reconozco, pero vamos, que no sé dónde se ha sacado que yo bailo mal. Vamos, que si quieres te hago una demostración aquí. No. Nosotros no sabemos nada. Yo solamente mi criterio. No, te lo prometo. A ver, tenemos que seguir con los defectos porque no sabemos si el defecto este pertenece a Rubén. Puede pertenecer también a Manin o a Víctor. Vamos, Silvia. Otro defecto que vas a ver ahora y estate muy atenta porque lo vas a tener que decir a quién pertenece. Vamos a ver el vídeo. Es que es un ansioso. El otro día fuimos a la heladería, en lo que yo me tomaba un helado, él se tomó 7. Además, cuando nos tomamos la consumición, pues se la toma de 2 tragos y encima se come hasta los hielos. ¿Quién es el ansioso, el nervioso, que tiene también mucho morro? Porque claro, se come 7 helados y como está nervioso, pues no encuentra la cartera. Que ya lo sabemos que es así. Silvia. Pues yo es que a Víctor no le he visto comerse con mucha ansia la nata, sinceramente. No me pegues ahora, ¿vale? Luego a la salida te espero si quieres. Para pegarnos. Yo soy muy cariñoso. ¿Qué rollo tienen? Has visto, yo el caso es quedarme fuera con alguno, pero vamos, a mí nadie me hace ni caso. Rubén dice que no sé qué, que baila mal, no sé qué. Pues, bueno, vamos a lo mejor dejar. No es él, ya. Que baila mal. Pero yo no le veo pinta ansioso, fíjate, ha venido de traje, tal. Yo creo que es Manin, el que se come 7 helados y... El que está nervioso ansioso y todo. Bueno, pues a ti te parece que es él. Vamos a seguir porque aquí tenemos... Lo siento. A Manin, que además de ser un bocazas, también es un ansioso. Pobre hombre, le ha tocado todo. Oye, Víctor, pero tú no tienes defectos. Tenemos todavía más defectos y más amigos que han hablado por los codos. Vamos aquí, a verlo. Mi amigo tiene un fallo enorme con la chavala. Va de chulito, se piensa que las va a ligar todas y demás, y es un chulo. Ahí va. Bueno, aquí se acusan entre bocazas, tío. Entre estos tres caballeros. Bocazas, es un normal. No mientas. A ver, ¿quién es el chulillo? ¿Quién es el chulillo? ¿Qué te parece, Sandra? Esto está cantado. ¿Te parece que está claro? Sí, yo creo que estaría muy seguro. Yo creo que es Víctor. Está muy fácil, ¿eh? Oye, y hay gente que tiene... Hay gente que tiene defectos y lo sabe disimular muy bien. Yeah. Así que no os vayan a engañar. Sí, yo creo que, vamos, puede ser Víctor, pues... Yo creo que no, ¿eh? Porque, tú calladito. Ya lo vamos a comprobar. Pues Víctor es un chulo. Gracias. Ahí está. Gracias. Hasta que no se demuestre lo contrario. Yo también os quiero. Vaya. Bueno, venga, más amigos que han hablado. Ay. Tiene un defecto muy grande y es que está enganchado a los chats eróticos y es capaz de despertarme a las 5 de la mañana cuando estoy durmiendo para que chatemos ahí un poquillo y... Chat eróticos. Bueno, tenemos que explicarlo a las señoras que a lo mejor no se ponen ahí en el ordenador por las noches. Los chats son esas cosas que se puede hacer con otra persona que está sentada tranquilamente en su casa delante del ordenador y se pueden mandar mensajillos más o menos picantes. Bueno, si son a las 5 de la mañana ya se pueden imaginar. Y lo de erótico, pues nada, no hace falta que lo explique porque ya sabéis bien, ¿no? Lo que significa. No, yo no. Bueno, pues yo también tengo un amigo, que
Eso lo de chatear se da muy bien. O sea, Arturo Fernández que dice siempre, ¡ay, chatina, chatina! ¡Chatina! Ese es uno que chatea todos los días. Bueno, a ver, ¿quién te parece, Amparo, que es el hombre... ¡Es pervertido! No, no es verdad, porque además ya es una cosa que, bueno, los chicos cuando se tienen que entretener se busca la vida muy bien. ¿Cuál te parece que Vamos es el a ver. Que Ante se todo, pone ahí? No quiero que me pegues. Pero, y tampoco tengo nada en contra de ti, te lo prometo, pero es que creo que eres tú otra vez. Bueno. Si te quieres venir conmigo al Caribe, tú me eliges siempre que alguna aciertas. Que no, te lo prometo yo. Yo es que solamente me río por el instinto. A la tercera cuarta fijo que alguna. Pues vamos a poner ahí. Además de bailar fatal, Rubén, las chicas dicen que eres adicto a los chats eróticos. Hombre. Bueno, no comentes nada. Hombre, no después digas de nada. Todos los tangas, ¿tú qué te quieres esperar? No, que no, pensemos que eres tierno y romántico. Yo soy adicto. Hombre, ¿qué? Ahora vas a ir a soy adicto a lo erótico, Silvia. Venga. Tú también eres muy erótica. Tú también eres muy erótica. No, pero por aquí ya están. Puritano, no. Tú eres muy erótica también, ¿no? Eres erótica tú. Yo soy porno festiva. Erótica somos todas. Igual que yo. Somos todas. Pero ¿qué pasa? ¿A ti te gusta por chat? Tranquilitos. Yo no, ¿y tú? Yo. Tú a lo mejor. Yo no, y tú a lo mejor. Oye, 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 qué piquito de oro, chica. Vamos a ver el otro defecto, porque todavía quedan más. No se han terminado. Vaya, vaya lista de defectos. Y vaya amigos también, que os sí, delatan sí, así. Sí. Bueno, a ver lo que ha pasado. Bueno, pues el tipo este en cuestión es un poco narcisista. No, para él no tiene ningún defecto, es perfecto. Pues no hay mayor defecto que creerse perfecto. ¿Quién ha sido este chico? Manín. ¿El narcisista? Sí, sí, ha entrado entre una mezcla de Joaquín Cortés y Miguel Avellán, de torero y... Manín, no tengo duda ninguna, eres tú. Ahí va, ahí le bueno, tenemos. Vamos. Bueno, pues Manín... Manín es un desastre, es un desastre. Es un bocazas. Estáis, vamos, me estáis poniendo un perfil psicológico oye, bastante lamentable, ¿eh? ¿Qué prefieres? Espera, una pregunta, ¿qué prefieres, eso o lo del chat erótico? Porque eso se han pagado un montón, ¿eh? Pero si ¿quieres que te lo diga? Ahí va. No. Si esto, bueno. No te pongas así que yo lloro enseguida. Pues mientras ellos discuten, les vamos a dejar un poquito de tiempo libre y enseguida os desvelaremos a quién pertenecen estos defectos. Esto será después de esta pequeñísima pausa. A buscar su pareja ideal, pero nos habíamos quedado con los defectos. Oye, os habían puesto verdes, los amigos. Algunos nos han dicho de todo. ¿Son amigos de verdad estos? Son muy malas. Los amigos, bueno. Los amigos. Ya hablaremos. Y ellas también, que han repartido un poquito para todos. Pero somos buenísimas, somos un cielo de mujeres. Ahí, solo tienes que vernos. Míranos, miras la cara. Bueno. Mucha carita buena. Que ella tiene más cara de peligrosa. Bueno, pornográfico. Pero todas son bueno, vamos a comprobar a quién pertenecen estos defectos. A ver, vamos a empezar con Manín, que tenía una colección aquí de cosas. Han dicho de ti que eres un bocazas, un ansioso y un narcisista. Pero ¿qué más se puede ser, hombre? Un pringao. que no. Vamos a ver si te mereces todo esto. Vamos a comprobarlo, vamos a ver si eres un bocazas. Mi amigo el bocazas, el que no guarda ningún secreto, se llama Víctor. ¡Ay! ¡Pues no eras tú! ¡Pobrecillo, no Manín! Verdad, no que le habían verdad. Acusado. No es verdad. Le habían acusado al pobre hombre y le vamos a quitar eso de que es un bocazas porque no es él. No es él, es Víctor el bocazas. No es verdad que yo sea un bocaza. Bueno. Yo no soy un bocaza. Bueno, me parece que es mejor que no hables porque si no... Ay, es verdad, que yo no soy bueno, un bocazas. Bueno, vamos a seguir porque otros defectos tendrás aunque no seas un bocazas. Vamos a ver, Manín, si eres tú el ansioso. A ver lo que dicen tus amigos. Mi amigo el ansioso es Manín. Y aunque sea un poco nerviosillo, le quiero un montón. Bueno, qué tierno, ya con esto que ha dicho. Y vamos un golfo. Pues sí que lo eres. Eres un ansioso y se te ve porque estás ahí haciendo un zapateado. Sin parar, se le mueven los pies, está un poco nerviosillo. Bueno, pues vamos a ver si eres también un narcisista, si eres tú.
¿El presumido? Ese va a ser Rubén. Pues el narcisista este es Rubén. Rubén, y te han echado a ti la culpa, manín. Sí, ya te he dicho que yo... Bueno, bueno, bueno. Pues ya hemos visto que de tres defectos tienes solo uno y de un puntito que tenías y gracias, te hemos quitado uno y te quedas con cero puntos. Lo siento mucho, pero mucho, mucho. Vaya por Dios. Bueno, vamos a seguir comprobando de quién son los defectos. El de Baila Fatal me encanta porque a mí me encanta el baile y un hombre que baile mal ha perdido bastante en el juego de seducción, pero a lo mejor no es así. A ver, Rubén, ¿eres tú el que baila mal? Vamos a escuchar a tu amigo. El amigo del que os he hablado es Rubén. Y aunque chica sea un poco pesado y baile fatal, pero es un tío muy majo. Bueno, tiene otras cualidades, tiene otras cualidades. Primero coge Silvia, aquí me coge... Pues ahí te ponemos bien en rojito lo de que bailas fatal. No, pero yo te digo que no bailo mal. No es así. Vamos a comprobar si eres tú, Silvia. Oye, el adicto. Silvia, se llama mi amiga Silvia. Ella ya se había ofendido, ya estaba ahí que te iba a morder, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, ¿eres un adicto a los chats eróticos? Vamos a ver. Mi amigo, el de los chats eróticos, es Manín. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Es Manín! ¡Es Manín! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Dejadle hablar, que se tiene que defender, que le ha dolido mucho esto. Hijos, es que eso me ha llegado al alma, coño. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo permito absolutamente todo, pero que digan que yo por la noche voy a visitar chats eróticos, no es verdad. Yo por la noche me voy a casa de mi amigo a visitar chats gastronómicos, que es diferente, gastronómicos. No eróticos, eróticos no. Porque yo sé que Manín es muy buen cocinero y entonces puede que visite chats culinarios, pero desde el punto de vista gastronómico. Claro, pero efectivamente. Víctor, yo aquí lo tengo que defender porque... Pues como Víctor. Es que lo sé que es un buen cocinero. Venga, Rubén tenía dos puntos, menos uno, se queda con un puntito. Bueno. ¿Eh, Rubén? Venga, no está mal. Muy bien, Rubén. Y ahora... Este hombre que tenía defectos, lo que pasa que lo sabe disimular muy bien y claro, por eso nuestras chicas no lo han cogido. Es un chulo. Es un chulo. Eso dice. Eso dice. Vamos a ver si han acertado. Mi amigo, el chulito, se llama Víctor. Me niego. Quiero defenderme. Yo... A ver, que tiene que hablar. Yo no soy un chulo. Es que... Venga, a ver, tranquilos, dejadle hablar. De verdad, yo no soy un chulo. Es que hay personas que te juzgan por la primera impresión. Y no niego que puedo dar la impresión de serlo. Ya. Pero yo, el verdadero problema que tengo es que soy muy tímido. Claro, puede ser. Y eso es un escudo. No, es verdad. Oye, puede ser, ¿por qué no? Muchos problemas de estos se tapan de con verdad, otras de verdad. Cosas. Yo, verdaderamente, soy muy tímido. Claro. Entonces, tras esas... no se está creyendo nada. No, te lo creo solo yo, que bueno, estoy aquí mirándote y diciendo... Sí, ¿no? Vale. Pero bueno, de todas formas, no pasa nada. Tú tenías tres puntos, además. Uh-huh. Menos uno, dos puntos, Víctor. Con lo cual... Esto quiere decir... que hemos llegado al final y el recuento queda así. Manín, cero puntos. Normal. Oy, lo sentimos mucho. Rubén tiene un punto. Y Víctor es el ganador de este singular concurso con dos puntos. Despedir
increíble, hemos chocado. Así aposta. Bueno, pues nada, chicos, aquí no habéis tenido suerte y como ya no hay nada que rascar, pues yo os aconsejo que os vayáis a una discoteca o que esperéis que salgan las chicas del público, que está muy bien, ¿vale? Venga, fuerza, ¿eh? A ver, que no vamos, ¿qué va a pasar aquí? Que te veo un poco desmoralizado, ¿eh? No, hombre, qué bueno. Fuerza y energía, que es muy importante. Son las cosas. Creo, ¿qué crees tú? A ver. Que me he quedado solo ante el peligro. Pues yo también lo creo. Sí. No, rodeado, estoy yo para rodeado ayudarte. De mujeres. Bueno, qué yo. Bien. Yo pienso que es lo que desean todos los hombres, tener tres además, mujeres. Además, si todas son tan guapas como vosotras. No, seguro. Ya, hombre, ya o alguno nos ha echado un piropo. Por favor. Bueno, en este caso eres tú el ligón y el conquistador y puedes escoger la mujer que quieras. Lo que pasa que difícil. Tenías ya una idea, ¿no? Al principio del programa, la verdad es que sí. De la chica que te gusta y tal. ¿Ha cambiado ahora? Después de las pruebas que han realizado, las preguntas que te han hecho. No, se ha reforzado. Se ha reforzado. Sí, tenía una idea y la sigo teniendo. Bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de la verdad. Tienes que escoger la chica y, claro, ellas no lo pueden saber. Así que César y Raúl, vamos a poner ahí otra vez los cascos, la música, para que bailen y se diviertan. Mientras yo me acerco contigo, así por la manita te cojo para que no te pierdas, porque te pierdes tú mucho por aquí. Venga. Y me tienes que decir, y nos tienes que decir, porque también la gente en casa quiere saberlo, la chica que te ha conquistado y que tú crees que puede ser tu mujer ideal. Muy bien. Vamos a ver, según estaba yo sentado, la de la izquierda era Sandra, ¿verdad? Pues sí, creo que sí. Pues creo que es Sandra. Es Sandra, la sí. Chica que te gusta más. Bueno, pues tú sabes que además de Sandra, en el lote te llevas otra mujer, ¿te lo habían dicho? No lo sabía, pero... Pues mira, dos por uno, tenemos rebajas y la qué verdad suerte es que tengo. Además de ella, vas a tener que convivir y relacionarte con esa figura que está siempre en la familia, que los domingos te llama, te prepara la paellita, que te tira de los pelos cuando no te portas bien con la hija. El perro no es, ¿no? No es el vaya. Perro. Pero vas a tener la oportunidad de conocer, y eso es una ventaja, ¡la suegra! ¡Aquí está! ¡Tres suegras maravillosas! Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os puedo tutear? Sí, hombre. Sí. Porque es que además podríais ser concursantes, ¿eh? Perfecto, estáis así tan bien, maquilladas, vestidas de noche, que bueno, las estamos podemos sentar en cualquier momento ahí donde están ahora nuestras chicas. Pues sin más rodeos, vamos a preguntaros algo sobre vuestras hijas y como el chico no tiene que saber a qué madre pertenece cada hija, que no se os escape el nombre de ellas, ¿vale? Bueno, empezamos con Manoli y te vamos a preguntar cuál es el rasgo principal del carácter de tu hija. Pues mira, mi hija es muy sensible, muy emotiva. Si tiene una pena, lo transmite y se agarra a llorar y no hay quien la pare. Y si tiene una alegría, tampoco hay quien la pare. Tenía dos tortugas hace 2 años. Que hizo la sopa? No. No, la llamaba Pin y Pon. Pin y Pon. Y la querían con locura. Cuando iba, se veían los animalitos sacar su hociquito y morderles el pan que le daba y las cosas. Y mira por dónde un perrito las mató. Ay, ay, ay. Y era el día de su... Ay, ay, ay. Y era el día de su cumpleaños. No sabía cómo decírselo, porque sabiendo lo sensible que es. Y lloró semanas bueno, y semanas. Empezamos a decírselo poco a poco cuando se enteró. No os podéis imaginar lo que pudo llorar. No creo que me llore el día que yo me muera, ¿eh? Más. Madre mía. Bueno, una no madre podéis, vale más que dos tortugas, no ¿eh? No podéis imaginar sensible. Lo que pudo llorar. Y muy sensible, muy sensible. Bueno, Manoli, pues de acuerdo, ya sabemos que tu hija es una chica sensible, que entonces el día de la boda, si se tuviera que casar con ahí, con el yerno Víctor, pues iba a llorar ya lo cogeríamos con cariño. Muchas gracias. De acuerdo. Ya lo cogeríamos con cariño. Mira qué bien, ¿eh? Te ha dado ya la bendición, la suegra. Sí, sí. Eso es bueno. Pues vamos ahora con Concha. Y te vamos a pedir que destaques una virtud de tu hija. Pues la principal que tiene es que es muy, muy responsable y muy trabajadora.
y bueno, siempre se ha ocupado mucho de sus hermanas porque yo he tenido que trabajar fuera, hacer viajes, y entonces no la he dado yo la responsabilidad, pero ella misma se la ha tomado y entonces se ha ocupado mucho de estar con sus hermanas y bueno, hace, trabaja, estudia, hace todo lo que se proponga y a la vez es muy divertida. Y si se tiene que ir de marcha, es la de que más marcha se va. ¡Qué y bien! Está toda la noche por ahí y tiene muchísimos amigos y le gusta mucho el teléfono. El teléfono le gusta bastante, sí. ¿A quién llama? A ver, pues, no al novio, espero. No, novio no, pero tiene montones de amigos y amigas y le gusta mucho divertirse. Y bueno, pero si tiene un examen se encierra en casa y no sale y ahí está. Bueno, o sea que es la hija perfecta y no podía ser de otra forma porque la que habla es su madre. Pero bueno, yo lo creo porque lo has dicho con la verdad en los ojos. Así que debe ser una chica muy buena y muy responsable. Bueno, Victoria, háblanos un poco de tu hija. ¿Qué es lo que la define con más exactitud? Las manos. Las manos. Pero no las manos. Igual te fría un huevo que te plancha una corbata. Bueno, esperemos que no, porque si no la corbata como un huevo va a quedar. Como dice el refrán. Sabe hacer todo. No, o sea, es la que... Nena, es el cumpleaños de fulana. Hay que hacer tartas de queso. Unas pues tartas de queso. Las que, hace fenomenal. Por cierto, futuro yerno. Adivina quién se los enseñó. Claro. Ahí va, ¿eh? Asaos, una bullabesa, guisa. Bueno, fenomenal. Guisa, plancha, ¿qué más? No. Espera, que seguimos. O sea, estamos hablando de la cocina. Lista de todas las recetas. Esta es la cocina. Se cae un riel. Muy bien. Mamá, ¿dónde está la taladradora? Link. Sujeta la escalera, no vas a subir tú, que tienes mal la rodilla. Mira, deja, oye, ¿para qué va a necesitar aquí que venga un hombre? Nada. Para arriba, riel colocado. Mamá, un taco del 3,5, una broca del 10. Paz. Oye, que voy a poner aquí unas estanterías de cristal. Cuando vamos a comprarlas, que Paco es el cristalero, vamos allí, vamos, no te voy a decir macro de bricolaje, pero se sabe dónde está todo. Fenomenal, o sea que hace de todo. Oye, Víctor, a mí me preocupa un poco sí, pero no te pongas mala. Lo que ha dicho la madre de esta chica, porque dice que, vamos, que hace de hombre y de mujer, de todo. Entonces, ¿tú para qué vas a servir? La verdad es que puede hacer todo sola, yo no lo sé. Bueno. Oye, pues no, ahora... no te pongas mala, ¿eh? Porque entonces, si te tiene que hacer una cura en una herida, no se desmaya. Ah, no, también. Por también eso te digo es que no son enfermera. Las manos físicas, no son las manos físicas. Pues es un chollo, la verdad es que yo no sé quién será esta chica, pero hace de verdad muchísimas cosas. Bueno, Víctor, ¿te han gustado las suegras? Sí. ¿Alguna más que otra? La verdad es que me han gustado las tres. Muy bien, pues ahora son muy simpáticas, son muy simpáticas, hablan muy bien. Claro, es que hay que hablar bien de la suegra. Bueno, vosotros imaginaos que digan, no, es que no me ha gustado esta y resulta que es la madre de la chica que le gusta a él. A ver, pues ya empieza fatal. Entonces, le vamos a dar la oportunidad de que pueda preguntar también algo a estas señoras. ¿Vale? ¿Quieres? Sí, estupendo. Venga, pues a ver lo que se te ocurre. Bueno, yo la primera pregunta que haría es... un poco complicada de hacer, la verdad. En el momento en que su hija decidiera casarse, ¿le gustaría irse a vivir con ella? ¿A mí? No. Pues, francamente, no. Oye, yo creo que... No, perdona. Tendría que aguantarlo porque tendría que aguantarlo si ella quisiera, pero no me gustaría. Estoy un poco chapada a la antigua. O sea, pero a irse a vivir contigo. Sí, claro. Si tendría que aguantarme casarse. Porque no hay más remedio, pero no me gustaría. Me gustaría verla casada, la tradición. Muy bien, pues esto ya sabes cómo es, ¿eh? Muy bien. Parece ser que al público le ha gustado también la respuesta y vamos a ver. Puedes seguir preguntando si quieres, si no estás asustado. Un poco sí. Un poco sí, ya te veo yo que estás ahí nervioso, se está agarrando al sillón. Espero no hacer ninguna pregunta indebida. Ya, bueno, pues piénsatelas bien. La voy a pensar bien. Venga. Bueno, hemos hablado de matrimonio, pero antes que el matrimonio va la independencia. Si su hija se fuera
se independizara, sí, usted, si se independizara y decidiera vivir un tiempo con su pareja, ¿qué le parecería? ¿Con mi pareja? Casarse, no, con la pareja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hay problemas! ¡No se le espera! ¡De compresión! ¡No te entendieron! A ver, a ver. No, en el caso de que la hija se independizara y ella decidiera ir a vivir con su pareja sin pasar antes por la iglesia, ¿qué le parecería? Pues a mí me parece muy bien. Que se decida estar con su pareja me parece muy bien, porque soy de la opinión que antes de dar el paso de casarse hay que conocerse bien, y la mejor manera de conocerse es la convivencia, porque claro. Está claro. Muy bien, muy bien. Concha está mirando a la compañera, porque claro, han dado dos respuestas muy diferentes. Así que tú quédate con la que más te guste, porque luego vamos a tener que escoger a tu suegra preferida. Y ahora la última pregunta es para Victoria. Muy bien, ya nos hemos independizado, ya estamos casados. En el caso de que ocurrieran estas cosas, ¿cuándo, en qué momento le gustaría que vinieran los primeros nietos? Hombre, como abuela, como futura abuela, ¿cuándo? Posible futuro yerno mío. Ese es el título, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Es su tratamiento. Sí. Eso es asunto vuestro, hijo. Muy bien. Yo. Yo canguro. Yo soy la abuela. Yo soy la abuela. La que si os quedáis sin chica para cuidarlo va a estar con la niña o con el niño. ¿Eh? Y la que va a malcriar a los nietos, los que queráis. Vosotros los mantenéis, eso sí. Una no puede. Queréis 12, os los mantenéis. Y decidís cuándo los tenéis, es asunto vuestro. A mí, yo no he consultado con nadie para tener los que yo haya tenido. Muy bien, pues ya hemos hecho planes para el futuro. Muy bien, muy bien. Hemos hablado de cosas muy importantes, muy trascendentales. Bueno, bueno, bueno. Pues ha llegado el momento de que Víctor escoja a la suegra que más le ha gustado. A ver. Que escoja a la suegra que más me ha gustado. Sí, señor. Entiendo. Víctor, has oído muy bien. Vamos allá. Sitúate. Eso implicaría dejar de escoger a dos. Sí. Ajá. Entiendo. A no ser que te quieras llevar otras dos. Oye, este en matemáticas te llega a sacar sobresaliente. Claro, tienes tres, tienes que dejar. ¿Hay alguien que se quiera sentar aquí ahora? Yo creo que no. Eso implica que no te tienes que llevar a las tres para vivir contigo. Claro, es una comodidad. Claro. Bueno, yo creo, no, ahora un poco ya en serio, yo creo que por las explicaciones que ha dado y por cómo ha hablado de su hija, quizás elegiría a la que está más cerca de ti. Ah, pues a Manoli. Sí. Muy bien. Manoli es tu suegra preferida y ahora vamos a ver a qué madre corresponde cada hija o viceversa. Vamos a conocerlas. Aquí están las familias que se forman en este momento. Pues ahí están. Concha es la madre de Sandra. Y la señora que tú has escogido, Manoli, es la madre de Amparo, así que le vamos a dar un punto a Amparo. Y bueno, ya has visto también Victoria, que es la madre de Silvia, unas madres muy guapas y que creo que han dado unas respuestas muy, muy inteligentes. Sí. ¿Eh? Más o menos te han gustado todas, sí, pero sí. Por eso te ha costado trabajo decidirte. La verdad es que sí, me ha costado. Muy bien, pues ya podemos despedir a las suegras para que sigan viendo el programa desde un sitio un poco más reservadito y, bueno, pues no os pongáis nerviosas porque ya habéis visto que Víctor es un chico muy legal y que tiene muy buenas intenciones. Muy majo. Por lo menos por ahora. Muy majo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Ahí se van. Una de ellas. Bueno, ya has visto que las suegras son simpáticas, las tres. Las chicas son guapísimas,
Son, también tiene un piquito de oro muy bueno. Lo que pasa que de dinerillo, ¿qué? Eso. Hablemos de dinero, eso. ¿De dinerillo qué? ¿A ti te interesa lo del dinero? ¿No te importa? ¿Puedes ir a vivir tranquilamente en un cuchitril, contigo pan y cebolla y todas estas cosas? ¿O te gusta más un apartamento con la piscina, la chica que trabaje a lo mejor en un banco, que te mantenga, que tú te puedas jubilar? No. Como ya he dicho antes, no soy un chulo, ni mucho menos. Y no, la verdad es que el dinero no es algo determinante en una relación, yo creo que no. Uh-huh. Hombre, no viene mal. No viene mal. No nos engañemos, pero para nada, no es algo que me preocupe. De todas formas, aquí queremos enseñarte lo que estas chicas poseen. Uh-huh. Y para que conozcas su nivel económico y su puesto, uh-huh, de trabajo, te hemos preparado estos vídeos. ¿Los quieres ver o no te importa? Sí, me interesa. Sí, pues vamos a ver el primero de ellos, que no corresponde a ninguna de estas tres por ahora, no te lo puedo decir. Así que míralo bien, esta es una casita muy mona, pintada de blanco, parece un adosado. A ver, por aquí entramos y vemos que tiene un saloncito, tiene objetos importantes, tiene jarrones de porcelana, está todo muy ordenado, muy luminoso, ¿ves? Le gustan las antigüedades, ¿eh? Y esta es la cocinita también, vamos a ver, tiene una escalera, o sea que quiere decir que hay otro piso, otra planta, y aquí está la habitación, que puede ser de ella o de una hermana o de, yo qué sé, la habitación de los invitados. Mira cuántos muñequitos tiene, ¿eh? Ahí está el baño, con flores también, sabe que le gustan mucho. ¡Y la piscina! ¡Es un chalet de lujo! ¡Mírala! ¡Qué bien! Este te va a morder nada más que entres en casa, porque es un perro guardián. Y este es el coche, que está fenomenal. Y ahora vamos a ver dónde trabaja esta mujer. Nos estamos acercando a un edificio, entramos y vemos, a ver lo que hay por aquí. Ay, pues hay maquillajes, hay cremas para hacer masajes, debe ser que trabaja en un centro de estética. O sea que debe ser una chica que va al grano, porque si hace la esteticien seguro que es una muy rapidita. Bueno, pues hemos visto la dote de la primera chica. Y no sé, ¿te ha gustado? ¿Algún comentario especial? Es interesante. La piscina me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Claro, míralo que listo, ¿eh? Para bañarte tú ahí mientras ella va a currar, que eso es lo que queréis hacer los hombres, ¿eh? Estar en la piscina relajaditos. Bueno, pues vamos a ver otra dote. Tenemos otra muy interesante para ti. ¿La quieres ver? ¿Está también? Sí, pues mira. Aquí estamos en un chalecito, también parece un adosado, una villa, no sé yo. Abrimos la puerta y entramos en la casa que tiene... ¡Uy! Tiene un invernadero con las plantas, mira qué bien, qué verde, qué ecológica. Y un salón con el piano. Puede ser que ella toque el piano o bueno, que alguien de su familia lo haga. ¿Te gusta la música? Sí. Sí. Bueno, y ahora vamos a subir otra vez. Mira, tiene la moqueta aquí. Vemos las cortinas que tapan los radiadores. Y esta es una habitación. Podría ser la habitación de esta chica porque tiene televisor, una camita muy pequeña. No sé si vais a caber ahí los dos, ¿eh? En esa camita. Bueno, vais a tener que dormir muy estrujadillos, pero está mejor. Y a ver, un póster de Alejandro Sanz. Yo creo que esta es la habitación de una hermana, de una prima. Mira, también juegan con los videojuegos, la consola. Y subimos. Por aquí estamos yendo a la azotea. A ver lo que hay. ¡Otra piscina! ¡Vaya! Se llevan la piscina ahora. ¡Vaya bien! ¡Y el coche! ¡Vaya cochazo! Yo creo que le ha tocado la lotería a esta mujer. O algo. Y vamos a ver lo que hace. Si estudia o trabaja, yo veo que esto es la Facultad de Ciencias de la Información, lo cual quiere decir que estudia periodismo o publicidad o algo relacionado con la imagen, con la televisión. Uh-huh. ¿Eh? Venga, a ver. Me ha gustado. ¿Te ha gustado esta también? Sí. Oye, es que te gustan todas a ti, ¿eh? No, pero esta en particular... También tiene piscina y entonces ya te has vuelto loco. Esta en particular me ha gustado más. Esta te ha gustado más. Sí. Bueno, pues tenemos todavía otra dote. Aquí está, mira a ver si esta te gusta. Una fuente, va a estar muy, muy mojadita esta casa. Este es un edificio y vive aquí nuestra chica. Tiene un pasillito bastante estrecho. Y ahora abrimos la puerta para descubrir una habitación llena de pegatinas. Es del Barça, eso no sé si te gusta o no te gusta, pero vamos, es así, esa es la realidad.
Y esta es la salita. Y a ver qué más cositas tiene. Bueno, ahí está el baño. Y esta es la cocina, muy rústica, con todas las potas por ahí por la pared. Y se ve que le gusta cocinar y al perro le gusta comer porque está ahí esperando a que le echen algo. ¿Y qué tiene? ¿Tiene un autobús? Pues no sé. Ah, no, debe ser que no tiene coche y entonces pues se desplaza con el autobús. No será la dueña del autobús, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor es la dueña de una empresa de transportes. Vamos a ver dónde trabaja. Uy, uy, uy. Eso es la oficina de empleo. ¿Es funcionaria? Puede ser funcionaria, puede ser que en este momento esté buscando trabajo. Puede ser. ¿Cómo lo llevas eso de que una chica que esté contigo esté en el paro y tú la bien, tienes que mantener? Bien, que sea emprendedora, que busque empleo. Claro, que la cosa busque, está fatal, si no, la cosa está muy mal. Fíjale. Bueno, bueno, bueno. Pues ahora ya sabemos el dinerillo que tienen, el cochecito y todo lo demás. Así que te voy a dejar un momentito para que te concentres, para que puedas reflexionar y pensar bien cuál será la mujer de tu vida, porque la tendrás que elegir dentro de breves momentos. ¡Armas de seducción! ¡Aquí estamos! Nos habíamos quedado con las dotes, ¿verdad? Tenías que escoger la dote que te gustaba más. Ahí andábamos. Bueno, ¿te has relajado? ¿Has pensado un poquito? Sí, sí, me ha dado tiempo a pensar, sí. Yo, de todas formas, te voy a ayudar recordándote la primera dote, que era la del chalecito este adosado, con muchos peluches, con la piscina, el Volkswagen que tenía esta mujer, un perro y, además, el lugar de trabajo, que era un centro de estética. O sea, que te iba a cuidar muy bien, eso seguro. Con masajitos, ¿el perro? Y con todo. El perro no, esperemos que la chica... Bueno, el perro te puede lamer, si quieres. Bien. La segunda dote era la del chalet también, que tenía en este caso la piscina en la azotea. Tenía unas habitaciones muy bonitas, llenas de cosas, la Renault Megane, y hemos descubierto que esta chica estudia en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿eh? Sí que es estudiante. Y la última es la que tenía una casa un poco más modesta, un pisito más pequeñito, con un perro muy gracioso, un autobús que no era el suyo, yo creo que se desplaza con este autobús por la ciudad porque no tiene coche y está en el paro, así que mejor que no lo tenga, porque si no tendrías que ayudarla a pagar este coche. Y una letra de un autobús vale un dinero. Bueno, pues claro, sí, sí. Ahora nos tienes que decir la dote que te ha gustado más, Víctor. De acuerdo, pues para reforzar lo que dije antes de que el dinero no era algo que me preocupara, me voy a quedar con la chica que estudia. ¿Con la chica que estudia? Sí, o sea, que la con segunda, la segunda dote. Uh-huh. La segunda dote que corresponde a quién. Vamos a ver, chicas, ¿de quién es la segunda dote? Mía. ¡Es de Sandra! ¡Bien, bien! Pues le damos un puntito. Un punto para Sandra y que siga estudiando, que es muy importante. Bueno, Sandra, ¿Qué quieres ser? ¿Periodista? ¿Quieres trabajar en la televisión? Así por pues curiosidad. En cualquier medio de comunicación, ¿no? Ya sea pues, televisión, cine, prensa. Estoy estudiando para ello, así que espero. Eres me queda poco, ambiciosa. Solo un año. Así solo que un año. Bueno. Espero en un año encontrar alguno. Sí. Pues que tengas mucha suerte en lo que te propongas, ¿eh? Que te vaya todo bien. Pues ahora, ¿tú te acuerdas de la prueba de los regalitos que os habías traído de varias cosas, los hombres, el botecito de no sé qué, Alguien trajo un bote de nata. El libro, ¿no? Alguien trajo un bote de nata, ¿no? No me acuerdo quién fue ese desgraciado que trajo el bote de nata, pero es que bueno. No hay por ahí cada uno que... Ya. También nuestras chicas han traído un regalo para conquistarte, pero ya sabemos que el regalo no es lo más importante, sino la dedicatoria que escribes. El mensaje. Así que vamos a verlos, aquí están. ¡Adelante, los regalos! ¡Vamos, vamos, César! ¡Un poco de brío! Muy bien, gracias. Aquí están las tres cajitas y cuando quieras empezamos a abrir la primera. Pues no sé, empecemos por la cuadradilla esa de en medio. ¿Por esta? Ahí está. Vamos allá. ¡Uy, uy, uy! Esto es... ¿Qué es? ¡Una máquina de fotos! Aquí está, vamos a hacer unas cuantas fotos. ¿Dónde? ¿Dónde la vamos a hacer? Ellas dicen que una imagen vale más que mil palabras, por eso me encantaría inmortalizar todos nuestros actos, entre comillas,
cámara. Ay, ay, ay. Le vamos a dar mucho uso, te lo prometo. Y otra cosa. Tengo carrete para rato. Esto es lo que dice. Firmado XXX. Así que ya ves cómo está la cosa. Bueno, pues esa es la máquina de fotos. ¿Y ahora qué abrimos? La grande. Esta. Aquí hay nada más y nada menos que una velita. ¿Para qué sirve la vela? ¿A quién le vamos a poner la vela? A nadie. Esta vela, dice ella, es una invitación. Te propongo una cena muy romántica, en la que, por supuesto, las velas no pueden faltar, porque para mí simbolizan el amor y la pasión. Pero has de saber una cosa sobre mí. Trátame con mucho cariñito, porque soy como una vela y si me das mucho calor, me puedo derretir. Ahí queda eso. Velita, velita, para hacer una cena romántica. Y ahora ya no nos queda más que abrir esta caja pequeñita que contiene una llave. Te hace tilín, ¿eh? Lo de la llave. No será la del autobús, ¿no? Pues no tengo ni idea. Pero ahora mismo lo vamos a descubrir. Puede ser. Oye, ¿por qué no? Soy mujer de un solo hombre y voy a por todas. Por eso quiero regalarte esta llave. Quiero regalársela al chico que sea capaz de conquistarme y de abrir todas las puertas de mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Atención! De mi corazón y de mi cuerpo. Bueno, Víctor. Se ve que como no se portaba muy bien, le han puesto un cinturón de esos de castidad. Sí, se ve, se ve. Así que a menos que no seas cerrajero, yo te aconsejo que te tengas esta llave muy cerquita. Si ajá, la chica es esa, que no la perdamos, ¿eh? A ver si luego no vas a poder tú hacer las cositas que quieres hacer, porque no tenemos para abrir. Bueno, a ver. Bueno, pues... ¿Qué regalo escogemos? ¿Cuál te ha gustado más de los tres? ¿Sabes lo que pasa con la llave? Que la mayoría de las veces, cuando te dan una llave, suele haber un duplicado. Y no sé por dónde puede andar el duplicado, o sea que eso me preocupa. O sea que lo de la llave, nada. La llave. No le gusta, no le gusta, la metemos aquí en la caja y desterrada. Bueno, ¿y qué más? La cámara de foto, no soy nada fotogénico. Nada, 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 salgo fatal en la foto. No me gusta nada como salgo en la foto. Pero las promesas de esta chica eran muy heavy, ¿eh? Sí, pero es que promete inmortalizarlo todo. Ay, 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 no te gusta no, para nada. Bueno. No me gusta, no me gusta. ¿Por qué nada? Las velas, ahí la me ha encantado. ¿Te ha encantado sí, la vela? Sí, sí, me ha encantado lo de la vela. ¿Por qué? Porque yo personalmente, cuando tengo una cena romántica, en lo primero que pienso es en un par de velitas encima de la mesa. Pues una de estas chicas. Una de estas chicas tiene las mismas ideas que tú, por eso te ha querido regalar la vela y, bueno, pues ella es... Yo. ¡Es Sandra! Y le damos un puntito porque se lo merece. Una chica romántica, muy romántica. Pues aquí tenemos, ya se ha terminado la prueba de los regalos y parece ser que por ahora Sandra ha triunfado, pero todavía nos quedan más pruebas y más preguntas para ayudarte a decidir con qué mujer te irás por ahí de vacaciones, ¿eh? Que eso está muy bien, Víctor. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para ellas? ¿Has pensado algo? Una pregunta para... Para las mujeres. ¿Tienes alguna pregunta o quieres que te ayude? Yo creo que prefiero que me ayudes. Sí. Bueno, pues entonces ellas van a coger lápiz y papel y se van a poner a escribir como locas para responder a esta preguntita, que es muy, muy peliaguda. A ver, hay que contestar con sinceridad, ¿vale, chicas? Allá vamos. Estáis en una discoteca de moda y conocéis a un chico que os mola muchísimo. Os ponéis a hablar y, bueno, pues normalmente. ¿Cuánto tiempo tardáis de media en llevároslo al huerto? O sea, desde el momento en que lo encontráis y empezáis a hablar hasta
el momento en el que ya la cosita se pone muy caliente. A ver, ahí están escribiendo rápidamente. Luego yo te voy a leer las respuestas y tú escoges la que más te guste, ¿eh? Uh-huh. Ya sabes que les vamos a dar un punto a la respuesta que más te intrigue o que te parezca más uh-huh. original. A ver, chicas, ¿estáis? Estamos. Vamos a embarajar un poquillo, ¿eh? Para que no sepas a quién pertenece cada respuesta y juzgues con tu corazón y no con tu ojo. La primera chica que voy a leer dice: depende de qué forma vaya el chico. Si va a saco, le doy boleto. Oye, qué guay, ¿no? Esa es la primera. Otra de estas mujeres responde: depende del chico, unas veces más, otras menos. Lo importante es el resultado. Así que no es cuestión de tiempo para ella. Y otra dice: un cruce de miradas después de unas palabras es suficiente. Bueno, Víctor, pues aquí están y ahora me tienes que decir la que te ha gustado más de las tres. Se lo piensa. Pues yo creo que la última. La última, el cruce de miradas, que ya os entendéis, como si fueran señales de humo. ¿Quién ha dado esta respuesta? ¡Un cruce de miradas de Silvia! ¡Pues un puntito para ella! ¡Muy bien! Es que a ella la entienden enseguida, con esos ojos que tiene, que te fulmina, como te lance una mirada, esas que sabe ella. Bueno, pues vamos a hacerles otra preguntilla, ¿te parece? Venga. Una de las cosas más importantes en la vida de toda pareja son los planes de futuro. Y dentro de los planes de futuro hay una cuestión que no se puede pasar por alto, por muchos y muy importantes motivos. La cuestión es: ¿cuántos hijos os gustaría tener? Esto es muy fácil porque, oye, todos tenemos nuestras ideas, ¿no? ¿Quién prefiere la familia numerosa? Otros la parejita, otros no quieren tener hijos. Así que vamos a ver lo que piensan nuestras chicas. Se han pensado ser madres, porque a lo mejor a ti te gustaría tener muchos o pocos hijos, Víctor, ahora que ya han escrito todo. Más bien poquitos. ¿Poquitos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque para poder dedicarle todo mi tiempo a cada uno de ellos. ¡Ay, muy bien! ¡Qué padrazo este hombre! Pues vamos a ver lo que piensan ellas. Hay una que dice, es una respuesta bastante banal, pero también es la que doy yo a menudo: la parejita es ideal, un chico y una chica. Hay otra que dice: cuatro, soy muy familiar, o sea que le gustan las familias numerosas. Y otra que dice: uno solo para compartir contigo y dejarte todo mi tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tú lo tienes claro? Pues qué bien, qué suerte. A ver, dime. La última. La última. Uno solo, uno para solo poder repartir el tiempo entre el hijo y... Sí, porque ya sabes que los niños absorben. Lo sé, lo sé muy bien. Yo también tengo una renacuaja de 6 años y no te digo. Bueno, pues ¿quién ha dado esta respuesta? ¡Ha sido Amparo! ¡Amparo se lleva un punto! ¡Un punto! A ver, Amparo, dinos un poquito por qué piensas esto, que es, tener un hijo es suficiente, ¿tú crees sí, que luego...? Es lo mismo que ha pensado él, además. Sí. O sea, es que justo, ¿sí? Pues eso, para una, pues eso, un niñito, para lo que es lo típico y estar juntitos y la mayor parte del día dedicarlas a nosotros, a viajar y a todo lo que sea. Bueno, muy bien, ¿no? A Santo Domingo, Víctor está por muy satisfecho, por ejemplo, por a Santo ejemplo, Domingo. Por ejemplo, pedazo viaje. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí. Pues a ver, una muy facilita. ¿A qué edad te gustaría casarte? Jovencitas, bueno, jovencitas lo son, o sea que o mañana o dentro de 2 años, o puede ser que no les guste casarse. ¿Tú, Víctor, ya has estado casado, te gustaría casarte? No, para nada he estado casado. ¿A qué edad me gustaría casarme? Sí. Buena pregunta. Bueno, ¿te gustaría casarte? La verdad es que no es algo que me ilusione mucho. No te ilusiona mucho, pero no. Si antes le has prometido a una de las suegras que lo vas a hacer todo así por la iglesia, todo
Sí, pero también hay otra que le he dicho que igual no íbamos a vivir antes de casarnos. Ah, bueno, qué pillín, o sea que juega a dos bandas, ¿eh? A tres en este caso. Bien, pues si ya estáis, chicas, vamos a leer la respuesta rapidito. Gracias. Lo de casarse es lo de menos, lo importante es estar a gusto los dos y disfrutar toda nuestra pasión. Otra dice, a la justa, ni antes ni después de enamorarme locamente de ti. ¡Qué pasada! Qué imaginación, ¿eh? Sí, qué sí. Respuestas. Ay. No tengo edad alguna, pero cuando disfrute todo lo que me quede, si hay que casarse, me caso. O sea, que las tres deciden casarse. Pues yo creo que si se lo pides así de rodillas, y aunque se lo pidas de pie, luego se van a casar. Yo creo que sí, que lo vas a tener fácil. Bueno, puesto que ya... Haga lo que haga, voy a terminar pasando por la vicaría. Creo que voy a escoger la primera respuesta. ¿La primera? O sea que es la respuesta... Lo de casarse es lo de menos. Esta, escoges. Lo importante es estar a gusto los dos y disfrutar de la pasión. Bueno, sí, esto quiere decir que si hay que casarse, se casa, pero que tampoco es imprescindible. ¿Quién ha dicho esto? Yo. ¡Sandra! A ver, ¿y por qué? Ilusión, esto del trajecito blanco, la tarta que tiene 20 pisos, no es lo los invitados. Único, no, lo importante es conocer bien a la otra persona y compartir cosas. Y luego, ya lo de casarse, pues si nos hace ilusión y queremos formar una familia y tal. Pero es lo de menos, no me preocupa. Muy bien, pues un puntito para ti, Sandra, por esta respuesta que le ha encantado a Víctor también. Chicas, os tengo que decir una cosa muy importante y es que ya no hay más pruebas y vamos a hacer el recuento de puntos y saber cuál es la mujer ideal, quizás, porque todavía tenemos que verificar esto, de Víctor. Empezamos por Silvia, que tiene un punto. ¡Bien! Amparo, con dos puntos. Y... terminamos con Sandra, que tiene tres puntos. ¡No cabe duda que la elegida es Sandra! ¡Qué bien! ¡Muy contenta! ¡Claro! ¡Me extraña! Y yo tengo que despedir a Silvia y a Amparo. Venid conmigo, chicas. Tú, Sandra, quédate ahí. Todavía tenemos para rato contigo. Bueno, Silvia y Amparo, ¿estáis desilusionadas? ¿Os lo esperabais? No, para nada, para nada. Lo importante es participar y hay que pasárselo bien y con toda esta gente. Es nos lo hemos pasado muy bien y hemos venido a pasar. O sea, que ha merecido la pena y bueno, no estáis desmoralizadas, no... ¿De qué? ¿De qué? Me dice ella. Anda que no habrá chicas por aquí fuera. Bueno, yo creo que esos dos que se han marchado antes... Eso te iba a decir, Natalia, dale, vamos para allá. Sí, si corréis un poquillo todavía los pilláis, así que venga. Gracias, un beso muy fuerte. Y hasta pronto. Allí se van, Silvia y Amparo. ¡Qué majas! Oye, parece mentira que no tengan novio, ¿eh? Porque esta noche se le han currado muchísimo. Son muy simpáticas, ¿eh? De las verdad. Dos y... Pero a ti te ha gustado más Sandrita, ¿eh? No voy a decir que no. Yo ya sé que tú te ves en el Caribe, en alguna playita, ¿eh? Ya te ves con ella agarradito, ella en bañador, que debe tener un cuerpo si ella quiere. Impresionante. Bueno, pues acercaros un poquito. Vamos a empezar a tomar contacto. Cogeros. Y vosotros os acordáis que al principio del programa cada uno de vosotros escogió a una chica y ellas escogieron a un chico. ¿Os acordáis? Sí. Uh-huh. Pues para que vosotros seáis pareja ideal tenéis que haberos escogido al principio del programa como flechazo, así, amor a primera vista. Si esto es así, si Víctor ha escogido a Sandra y Sandra a Víctor, os podéis ir de viaje a una de estas tres maravillosas playas. Tres sitios maravillosos, de verdad. Miradlos. Cuba. República Dominicana. Cancún. Y cualquier destino que pueda soñar en Halcón Viajes. Las vacaciones que merece.
Bueno, pues son tres lugares de ensueño. Si no estuvierais enamorados, yo creo que allí os podéis enamorar tranquilamente, porque con ese sol y esas playas y el ritmo cubano, el ritmo de México, de Cancún o de la República Dominicana, lo vais a tener muy fácil. Pero ahora tenemos que comprobar si ha sido así, si esta pareja es una pareja ideal. Y vamos a ver a Sandra al principio del programa cuando decía: a mí el chico que más me gusta es... a ver lo que dijo. Dinos. Lo digo ahí a cámara. Dinos, a ver qué chico te ha gustado más. Pues dinos el chico que más me ha gustado es... Bueno, es difícil, ¿no? Porque tampoco es que hayamos hablado mucho ni nada, ¿no? Pero así, la primera impresión, os lo voy a decir ya, es... Víctor. ¡Gracias! ¡Y Víctor! ¡Es el chico ideal para Sandra! Y esto está muy bien porque... la mitad de la obra ya está hecha, ¿eh? Ya tenemos una parte de la naranja y ahora vamos a ver si la otra mitad corresponde. Vamos a ver qué pasa. Víctor, tú te acuerdas de lo que habías dicho, ¿verdad? Me acuerdo. Es una pena, ¿eh? Sí, ¿eh? Puede ser que nuestros amigos no se acuerden en casa, así que... Bueno. Vamos a enseñarles ese momento en el que tú decías el nombre de tu mujer amada. Mala suerte. Y me tienes que decir, y nos tienes que decir, porque también la gente en casa quiere saberlo, la chica que te ha conquistado y que tú crees que puede ser tu mujer ideal. Muy bien. Vamos a ver, según estaba yo sentado, la de la izquierda era Sandra, ¿verdad? Pues sí, creo que sí. Pues creo que es Sandra. Es Sandra, la chica que te gusta más. ¡Es Sandra! ¡Señoras y señores! ¡Esta es una pareja! ¡Ay, qué bien! Estoy súper contenta por vosotros. Porque además es una pareja que ha tenido, bueno, pues toda la oportunidad de poderse conocer en campos muy diferentes. Porque hemos enseñado el lugar de trabajo, las posibilidades económicas que tenía, os habéis hecho regalos, o sea que ya, vamos, como si estuvierais ya desde un año juntos, ¿no? Más o menos. Por lo menos. Un año de relación ya lo hemos aquí quemado en este programa. Pero eso está muy bien, porque quiere decir que os habéis enamorado de verdad, no solo por el físico, sino también por otras cualidades que son mucho más importantes luego en la vida de todos los días. Así que enhorabuena a esta pareja hermosa y tenéis que escoger el lugar donde pasar las vacaciones porque hay tres destinos. Vamos a verlos. Cuba. República Dominicana. Cancún. Y cualquier destino que pueda soñar en Halcón Viajes. Las vacaciones que merece. Una pasada. Bueno, pues... han estado ahí hablando. ¿Dónde vamos? ¿A Cuba? ¿Aquí? ¿A Cancún? ¿A no sé qué? A ver, porque esta es una prueba muy importante. ¿Os habéis ya puesto de acuerdo en el lugar donde vais a pasar las vacaciones? Que lo diga ¿sí? ella. ¿Lo habéis decidido Hemos juntos? Hemos decidido que vamos a la República Dominicana. ¡Muy bien! Pues a la República Dominicana se van... Aquí está el bote de nata. Toma, mi vela. Y aquí está la velita. Qué emoción. Y yo con la nata. A ver qué hacemos con ella, ¿eh? Ya se me ocurrirá algo. Tenéis para jugar aquí para rato, ¿eh? Pero en la intimidad, ¿eh? En la intimidad. Sin toda esta gente. Sí, en plan tranquilito. Pues muy bien. Pues con este beso y con esta alegría, yo os despido.